Herencia cultural. Hoy veremos la conquista e influencia británica en el Caribe nicaragüense. Recordemos que la parte Caribe del territorio tuvo una evolución cultural, histórica, totalmente distinta al Pacífico. Para comprenderlo, comencemos por una breve ojeada a la geografía de este territorio, sus antecedentes, cómo era la antigua Mosquitia. Veremos que comprendía desde la desembocadura del río Camarón, el Aguán, actual territorio de Honduras, hasta el escudo de Veraguas, actual territorio de Costa Rica. Notemos que a diferencia del Pacífico, marcado por dos estaciones climáticas, lluviosa y seca, y suelos fértiles, las capas delgadas del suelo en el Caribe, además de los altos niveles de pluviosidad, no permitían el desarrollo de cultivos de cereales y otros productos. Razón por la cual en estos espacios geográficos históricamente no se establecieron grandes poblaciones, grandes asentamientos poblacionales. Se calcula que a la llegada de los europeos en el 16 y el siglo 17 había unos 10.000 a 12.000 individuos, nómadas y seminómadas, distribuidos entre los tahuiras o mosquitos, los mayagnas o sumo y los ramas, siendo la primera etnia la mayoritaria, es decir, los misquitos, en un territorio que comprendía entre 60.000 y 70.000 kilómetros. La pesca, la caza y la recolección predominaba sobre otro tipo de actividades. En el siglo XVII, aprovechando la resistencia contra el dominio español que realizaba principalmente la etnia misquita, los británicos hicieron su aparición en la costa del Caribe, apareciendo como aliados, e iniciaron un comercio de trueque con esta población nativa. Los británicos o ingleses les daban armas, telas, herramientas, licor y otros productos que le daban los misquitos. Los misquitos le daban productos que eran demandados en el mercado internacional, tales como la concha de carey, para las peinetas, recordemos, y otros productos, las carnes, pieles, plantas, raíces medicinales, recordemos la ipecacuana. Posteriormente se establecieron además explotaciones madereras que requirieron de mano de obra esclava. Con el tiempo, al asentarse y aumentar el número de colonos y comerciantes, es decir, fortalecerse en el lugar y la alianza con los misquitos, funcionarios de la corona británica, ubicados principalmente en Jamaica, le dieron forma de organización política al territorio. ¿Cuál fue el resultado? Una monarquía nativa al territorio que desde entonces empezaron a llamar Mosquitia. Según la fuente, el primer coronado como rey fue Jeremy I, o sea, Jeremías, que tenía su residencia en la población más importante, que era Bluefield, y en las demás poblaciones, como Gracias a Dios, Laguna de Perla, Bindi Bay, Greytown, etc., se establecieron los almirantes, también llamados Huita, que dependían del rey. Cada cierto tiempo se reunía una especie de consejo que administraba los asuntos del territorio con la asesoría de los ingleses. Había muchos compromisos con los ingleses, las compras de tierras y todo eso. Con el tiempo, los sucesores de Jeremy, entre los que se puede mencionar Roberto I, Georges I, Jorge II, Georges III, Robert II, Jorge IV, etc., todos estos reyes iban a realizar estudios básicos a Kingston, Jamaica. Ahí aprendían el inglés y otras cosas básicas antes de ser coronados. En tiempos de conflictos entre Gran Bretaña y España, son conocidas las incursiones piratas, sobre todo en los siglos XVII y XVIII. Los misquitos, que ya tenían la ventaja de usar armas de fuego, ya usaban mosquetes proporcionados por los ingleses y otras armas de hierro, acompañaban a los ingleses en sus incursiones sobre el territorio, sobre el interior del dominio español.
no solamente sobre Nicaragua, pues Centroamérica. Se recuerdan entre estas incursiones la de 1762, en la que se menciona o se destaca la participación de la criolla española Rafaela Herrera en la defensa del Castillo de la Inmaculada en el actual puerto lacustre de San Carlos. Y la del año de 1781, en este mismo lugar, en donde vino como oficial inglés el célebre Horacio Nelson. En ese tiempo no era célebre, pero hay que ver el papel destacado que jugó en Europa en la batalla de Trafalgar. En ambos casos los intentos fueron frustrados. Hay que decir que las incursiones que realizaban terrestres los misquitos contra Segovia, Jinotega, parte del territorio de Honduras, Boaco y Camuapa, tuvieron éxito, realizaban saqueos y secuestraban a gente de la población. Pues bien, hay otro aspecto que hay que destacar. Los británicos llevaron a su vez esclavos negros de origen africano a las primeras plantaciones que establecieron el litoral. Aunque hay un alegato de la misma descendencia, afrodescendencia, cuando dicen que ya ellos estaban ahí desde antes. Porque hubo un naufragio de un barco esclavista portugués que posibilitó el arribo al nado, ¿sí?, los náufragos, de centenas de negros a las costas del Caribe, los que se mezclaron con la población nativa, dando origen al zambo misquito en el norte. A diferencia de los españoles, los británicos no se preocuparon por imponer a la fuerza su idioma y religión a los nativos, razón por la cual las poblaciones amerindias conservaron hasta los tiempos actuales elementos sustanciales de su cultura, como las lenguas originales, bueno, saber, misquita, mayagna y en menor grado la rama, además de otros elementos culturales como las danzas, la vestimenta, etcétera, costumbres. En tanto, la población negra y mulata adoptó la lengua inglesa y otros valores de la cultura africana, aunque conservaron elementos ancestrales del África. Posteriormente, en el siglo XIX, los misioneros moravos llegaron a la mosquitia de religión morava y empezaron a evangelizar a las etnias caribes, reafirmando con esto las diferencias culturales entre un pacífico hispano católico y un caribe angloprotestante. Una diferencia cultural sustancial, ¿no? En 1792, por medio de un acuerdo entre Gran Bretaña y España, el territorio pasó nominalmente a esta última. Pero los españoles nunca ejercieron soberanía en el territorio. Y los habitantes nativos del Caribe, por medio de la monarquía mosquita, se siguieron sintiendo parte del protectorado inglés. Así como siguieron rechazando a España, siguieron con los españoles del Pacífico. A España y los españoles, ¿verdad? Ellos le llaman españoles a la gente del Pacífico. Una situación que fue heredada a los débiles gobiernos republicanos que sucedieron a España tras la independencia de 1821. Otro hecho que hay que destacar. Al producirse la abolición de la esclavitud en las colonias británicas a mediados del siglo XIX, se produjo la inmigración de gran cantidad de mulatos y negros libertos provenientes de varias islas de las Antillas. Estos se concentraron principalmente en la parte sur, pasando a ser los llamados crioles. Y estos crioles se convirtieron con el tiempo en una etnia mayoritaria. Ahí realizaban distintas actividades, madereras, fruteras, etc. Mientras tanto, los misquitos conservaron su predominio en las aldeas del norte, en la parte norte. A lo largo del siglo XIX, las tensiones entre los gobiernos de Nicaragua y las autoridades mosquitas, incitadas por Gran Bretaña, porque Gran Bretaña, esta potencia tenía un creciente interés por ejercer control sobre la posible vía interoceánica que uniría los dos océanos. El conflicto se centraba principalmente en el control de la salida del río San Juan, el río Desaguadero. Recordemos que ahí había facilidades para construir un canal interoceánico.
De ahí de que ellos ocuparon San Juan del Norte y le pusieron Greytown en nombre de los mosquitos. Los ingleses ocuparon esa, la salida al Caribe. Esto llevó, este tipo de problema llevó a distintos tratados. Uno de ellos, el de 1849, en, llamado de la isla de Cuba, porque se dio en una isleta de Granada que no se ha podido localizar cuál es esa isla. Quizás le pusieron el nombre de algún santo. En este tratado, Nicaragua se vio obligada a reconocer los derechos de la mosquitia. Pero en el Tratado de Managua de 1860, ya el Estado constituido, pues Inglaterra ya está más debilitada y menos interesada, Gran Bretaña reconoció la soberanía de Nicaragua sobre la mosquitia. Ahí se pasó a llamar reserva. Y el rey, jefe de la reserva, pero le siguieron llamando rey, y las tensiones y problemas en los gobiernos subsiguientes y la mosquitia continuaron en lo adelante hasta el año de 1894. Un acontecimiento que retomaremos en otra parte de nuestro programa.